En gran manera de en qué consiste la guerra espiritual. Ahora vamos a entrar en la parte de la armadura. Vamos a explicarla de manera más detallada. El tema de hoy es simplemente la armadura de Dios. Ya luego vamos a traer cada parte de la armadura en los próximos viernes. Pero antes quiero que me acompañe en oración, si es usted tan amable. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que abra nuestras vidas, Señor, que nos guíes en tu palabra, que nos ayudes, Padre, a entender tu mensaje, que en esta hora, Señor, podamos abrir el corazón para entender lo que nos quieres hablar, Señor. Hemos venido a aprender tu palabra, a crecer, a madurar. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude y nos dé entendimiento en todo, Señor. Sabemos que es espiritual el mensaje, no carnal. Y tenemos que oír con el corazón, Señor. Yo te pido por mis hermanos que han venido a aprender tu palabra, que podamos salir de aquí, Señor, transformados, creciendo cada día en tu palabra, Señor. Y sí queremos tener una actitud de recibir, Señor. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la guerra espiritual, ¿verdad? O la armadura espiritual en el libro de Efesios. El libro de Efesios consiste en dos partes. La primera parte consiste en lo que Dios nos dio, ¿verdad? Nos dio vida, nos dio su Espíritu Santo, nos dio su palabra, nos dio su Hijo. Y la segunda parte del libro de Efesios consiste en cómo debemos vivir. Todo lo que Dios nos ha dado, a veces no nos sentamos a meditar o a pensar exactamente qué fue lo que Dios nos dio. Y muchos pueden decir, nos dio vida, nos salvó, envió su Hijo, ¿verdad? Pero sabemos que nos dio vida, ¿verdad? Nos dio vida espiritual, nos dio su Espíritu Santo, nos justificó, nos santificó, nos capacitó. El mensaje del domingo habla un poquito más profundo ya de nuestra nueva naturaleza. Pero aquí el apóstol Pablo nos está hablando de la mitad de la carta, que es del 4 en adelante, aunque nos vamos a enfocar en el 6, cómo debemos vivir, ¿verdad? Por ejemplo, en Efesios 2:1, no tiene que buscarlo todavía, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. Hay dos engaños que el ser humano vive bajo esa mentira. Y número uno es, de esos dos engaños o dos peligros, podemos decir, es que el hombre está en tinieblas. Aquí hablo ya en lo natural, ¿verdad? No el cristiano, pero en general, el hombre caído. El hombre vive en tinieblas, vive en perdición, ¿verdad? Pero el engaño número dos más peligroso es el siguiente, y es que no lo sabe. Imagínese que una persona, ¿verdad?, que esté perdida en el monte, pero por lo menos sabe que está perdida, bueno, busca ayuda, grita o busca la forma de salir. O sea, por lo menos la actitud de querer ser salvado de esa perdición, vamos a decir. Pero el problema del hombre caído es que aparte de que está perdido, no lo sabe. Fue por eso que Jesús vino para iluminarnos en medio de las tinieblas. ¿Sí se entiende? Este verso 1 de capítulo 2 de Efesios, hay dos palabras aquí, dice que estábamos muertos en delito y estábamos muertos en pecado. ¿Cuántos se gozaban en el pasado de lo que era el pecado? ¿Cuántos no le dolían pecar? Pero una vez venimos a Cristo, ya todo tiene que cambiar, ya no debemos vivir igual, ¿verdad? Y sabemos que hay una transición de nuestra vida pasada a la nueva vida. Pero ya las intenciones, el deseo del corazón ya no debe ser de la carne o buscar las cosas del mundo. La palabra delito que aparece en Efesios 2, en el griego significa defección o desvío, ¿verdad? Delito lo que significa es que estamos defectuosos de santidad y de justicia. Y todo lo que hacemos, y esto claro es en la humanidad, en nuestra verdad, en lo físico, en lo terrenal, todo lo que hacemos sale desviado, sale defectuoso, ¿verdad? Y la palabra pecado que aparece allí es transgresión o errar. Es el resultado de nuestro desvío. De todo lo hacemos con mala intención, aunque parezca buena. Siempre explicamos de que
Puede haber una buena actitud en dar un plato de comida a alguien, dar el dinero a alguien, levantar a una persona que se cae, pero esas obras no nos hacen buenos, porque podemos mirar la obra, pero no vemos la intención. Aquí vemos tres enemigos que la palabra del Señor nos enseña, y es el mundo, la carne, ¿y quién más? ¿Quién más? ¿El mundo, la carne? ¿No tenemos más enemigos? ¿Quién? Dígalo duro. El diablo, Satanás. Lo que pasa es que hay personas que creen que si lo menciona se aparece. Pero es el mundo, la carne y Satanás. Ahora, yo sé que la mayoría saben esto, ¿verdad? Lo sabemos aquí. Pero a veces no sabemos diferenciar de lo que es el mundo y nuestra caminar con Cristo. Y a veces nos mezclamos allí. La carne, mis hermanos, es nuestra condición que nos impulsa a pecar, y Satanás es el autor de la mentira, es el que nos lleva o nos incita, a pecar. Si quieren ver el verso 2 de Efesios 2, si pueden acompañarme ahora sí, en el verso 2, vamos a leer esa referencia. Aquí vemos que Pablo, ¿verdad?, en esta carta nos enseña cómo estábamos antes de Cristo. Ya leímos que estábamos muertos y en delito y pecado, pero miren lo que dice el verso 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, aquí Pablo se está incluyendo en su vida pasada, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, ¿qué dice? Por naturaleza, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí los demás hablando de todo el hombre sin Cristo. Cuando pensamos en corriente, en este caso es una palabra figurativa para hablar algo que arrastra, ¿verdad? Antes vivíamos de la manera que el mundo, ¿verdad?, nos influenciaba. O sea, lo que el mundo hacía, eso hacíamos. Todo lo que era moda, todo lo que era el sistema, todo lo que todo el mundo hace, antes lo hacíamos como que no pasaba nada. Pero la vida en Cristo ahora nos da la capacidad de ir contra corriente. Y cuando se vive contra la corriente es dificultoso. No sé si usted ha ido a un río donde trata de caminar en contra de una corriente, donde se hace difícil, se hace muy difícil, porque toda la corriente viene en contra y hay que empujar y hay que hacer fuerza, pero ya el Señor nos capacitó para eso, ya nos dio vida para poder andar contracorriente. En este verso que leímos hay tres palabras importantes a considerar. Número uno es conforme, la otra es príncipe y la tercera es aire. Conforme, príncipe y aire. Conforme, cuando dice que andábamos conforme a la corriente, conforme al príncipe, la potestad del aire. Esta palabra conforme nos habla de que nos conformábamos o nos moldeábamos al sistema del mundo. A lo que el mundo hace, eso hacíamos, ¿verdad? Príncipe es una palabra que significa autoridad o poder. Y aire, es muy importante entender esto, es una palabra figurativa que habla de lo invisible. Por eso dice príncipe de la potestad del aire. Ahora, ¿cuántos ven? Y aquí no estoy hablando ya de revelación o visión. ¿Pero cuántos pueden ver demonios en el aire así todos los días? Lógicamente no podemos. No quiero decir que no se puede revelar un día o se le puede aparecer a alguien. Pero de manera así visible no podemos ver el reino espiritual. Por esa razón es que el Señor nos da su palabra. Para que cuando algo acontece podamos saber de dónde viene. Si es del enemigo, si es de mi carne, si es del mundo, si es bueno, si es malo. Y cuando conocemos la palabra, podemos decir, así como un doctor cuando le pregunta, me duele aquí, por ejemplo, ¿verdad? Su conocimiento, ¿verdad?, le puede más o menos decir de dónde viene el dolor, sin mirarlo a usted por dentro, no sé si me doy a entender. O sea, hay veces que le dice, ¿qué comió? ¿Dormió bien o no comió? O etcétera. Sabemos que conforme a lo que usted le dice al doctor, él más o menos le puede dar un diagnóstico, pero él no lo está mirando por dentro. Pero por el conocimiento él sabe el resultado que produce eso. Entonces, cuando vemos algo que acontece en nuestras vidas, por la palabra sabemos de dónde viene, si es bueno o si es malo. ¿Sí se entiende? Entonces, como no vemos lo invisible, la palabra hace visible lo invisible.
Es como si lo pudiéramos ver. Pablo dice, no andamos por vista, andamos por fe andamos, ¿verdad? Bueno, Satanás, dice la palabra, que tiene potestad sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Aquí podemos poner a los ángeles caídos, pero también a todo el mundo que no tiene a Cristo, ¿verdad? Aquí vemos que la potestad es que nos influencia. Todavía hay cristianos, ¿verdad? Y todos tenemos debilidades que decimos, es que no puedo con esto, eso se me hace difícil, porque estamos en una transición de la santificación. Pero yo sé que hay cosas que antes era difícil de dejar, ahora usted la dejó bien fácil, pero eso fue el Señor que lo hizo. ¿Por qué Dios, una pregunta, por qué Dios permite que Satanás nos ataque? No sé si se ha hecho esa pregunta, o sea, si ya somos cristianos, si ya estamos en el camino y Satanás es enemigo de los hijos del Señor, ¿por qué razón Dios lo permite? ¿Por qué permite el Señor esto? Bueno, número uno, los que toman notas, es para hacernos dependiente de Él. Número uno, hacernos dependiente de Él. Número dos, formar nuestro carácter. Número uno, hacernos dependiente de Él. Número dos, formar nuestro carácter. Y número tres, contrastar la iglesia del mundo. Cuando Satanás nos ataca, el propósito principal del ataque es que le fallemos a Dios. Amén. Él quiere que le fallemos, que faltemos a la fe, que no confiemos en lo que Dios dijo. Eso es lo que Satanás quiere. Pero el Señor lo permite porque esa es la forma como se mide la fe o como se prueba el cristiano, para saber si tiene fe o no. Pero sabemos que Dios es justo, dice la palabra, ¿sí o no? Él nos da la capacidad, nos da las herramientas para poder resistir al diablo. Lo vamos a ver más adelante. Ese es el paso uno. Eso nos hace dependiente de Dios, porque ¿quién puede pelear de manera personal con Satanás o con los demonios? O sea, nadie. Ya se acuerdan de la historia del gadareno que lo dominaba. O sea, los demonios lo poseían y hacían lo que ellos querían. Pero ahora tenemos, Jesús dijo esta palabra que me llega a la mente. Dice, ¿cómo puede uno entrar a la casa del hombre fuerte si primero no le ata? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esa historia? Jesús estaba hablando que solamente Dios puede con los demonios. Dice, primero no le ata y luego lo saca. Entonces ahí estaba hablando del poder que había en el Señor. Pero nosotros no tenemos ese poder. Hoy en día la gente en la iglesia piensa que tiene un poder ya porque es cristiano. No, el poder opera en nosotros, pero debemos obedecer la palabra y hacer lo que ella dice para que eso tenga resultado. Amén. El punto 2, que habla de formar nuestro carácter, cada vez también que viene un ataque del enemigo, acuérdense que el mundo, el sistema terrenal, está diseñado por Satanás, ¿verdad? Y ¿quién le entregó la potestad al Señor? Bueno, sabemos que fue Adán, no fue Dios, Adán se le entregó. El Señor le entregó la potestad a Adán de la tierra, dice, enseñoréate, multiplíquense y enseñorea sobre los animales, los peces y todo. Pero ahora vemos que por el pecado, esa potestad, Adán, perdón, se le entregó a Satanás. ¿Sí saben eso? Entonces, no fue Dios que se la dio a Satanás, sino que Adán se la entregó. En Lucas 6, si me pueden acompañar ahí, verso 4. Lucas 6, verso 4. Vamos a ver eso que estoy diciendo en la Biblia. Perdón, lo dije al revés. Lucas 4, verso... Sí, ahora sí. Verso 6, al revés. Lucas 4, verso 6. Yo voy a retomar del 5 para que tenga sentido, pero el enfoque es el verso 6. Dice el verso 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Ahora, fíjense que si no hubiese dicho en un momento, pareciese como que lo llevaba de la mano al Señor. ¿Sí o no? Ven que te voy a enseñar esto. No. Puso una imaginación en el Señor. Así es que Satanás tienta. Te pone pensamientos. Porque dice que le mostró todos los reinos en un momento.
Entonces, ese texto, el verso 5, nos dice que Satanás opera en nuestra mente mostrando cosas para que las imaginemos y comencemos a cavilar en el corazón y a sentir este deseo carnal. Dice el 6, y le dijo el diablo, a ti te daré, ¿qué dice? Toda esta potestad, perdón, este poder es lo que quiere decir, potestad, o todo este dominio. ¿Y la gloria de quién? ¿Quiénes son ellos? ¿No? Los que están bajo el yugo de Satanás, que glorifican las cosas terrenales. Te daré el poder y la gloria de ellos. Eso es lo que está diciendo. Ellos son los hijos de desobediencia, no los cristianos. Entonces, porque la gloria del Señor viene por los cristianos. Dice, te daré la gloria de ellos. Dice, porque a mí, ¿qué dice? Me ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. Pero miren lo que dice el 7. El 7 es lo que le da la potestad para lo que él está ofreciendo. Si tú postrado, me adorares. Ahora, pensemos esto. Si no nos postramos, Satanás no tiene potestad. Si nos postramos, él tiene la autoridad sobre nosotros. Ahora, esto funciona en el cristiano y en el no cristiano. Porque está diciendo que él tiene potestad, Efesios, sobre los hijos de los que desobedecen a Dios. ¿Sí lo pudieron ver? Entonces, ahora vemos que sí, Satanás tiene un poder. Podemos utilizar miles de ejemplos. Vemos, por ejemplo, la historia de Job, que fue Satanás donde el Señor y le entregó a Job en sus manos. ¿Por qué se lo entregó? Mayormente tenía que ver con la gloria de Dios, para que vean el poder y que Dios es soberano. Pero Job tenía, a pesar de que era un hombre justo ante Dios, pensaba que él no merecía el mal por su justicia. Y sabemos que la justicia viene de Dios. Y Satanás tocó su carne, o sea, pasó por un proceso durísimo. Y vemos ahí cómo Dios trató con Job. Hay una historia cuando se levanta, por ejemplo, ¿se acuerdan de el esposo de Jezabel? Acab, el rey Acab, ¿se acuerdan que pecó contra Dios? ¿Se acuerdan que fue a buscar al rey de... Acuérdense que Israel estaba dividido. Estaba el rey de Judea, se me olvidó el otro reino, pero ya me llega. Estaba dividido en dos, si alguien sabe me lo puede recordar. Estaba, ¿quién? El reino de Judea y estaba, bueno, luego me va a llegar. Bueno, no se apuren, no, para que no se desenfoquen. Y cuando aquí Acab quería ir a guerra, le dijo al otro rey que vino de Israel, era Judea Israel, que vino a él, dice que le dijo de manera engañosa que se pusiera el traje de él, porque sabían que el enemigo quería, si mata al rey, todos caen. Y fíjate que cuando eso estaba pasando, en el mundo espiritual, estaba ocurriendo lo mismo, pero invisiblemente. Dice que se presentaron los demonios, los ángeles caídos, y los ángeles del Señor delante del Señor. Y dice el Señor que él iba a permitir un espíritu engañoso, dice, sobre Acab, sea un espíritu que lo engañara por su desobediencia, por la dureza de su corazón. Y dice que cuando lanzaron la flecha, dice que la flecha salió al azar. ¿Saben a quién mató? A Acab. Acuérdense que él le dio su armadura, se la dio al otro rey para que lo mataran a él engañosamente. Y la flecha dice que al azar mató a ese rey. Pero fíjense que ¿quién permitió eso? El Señor, pero el instrumento fue Satanás. Y así vemos muchas historias. Pedro, dice el Señor a Pedro, mira, Satanás vino a pedir zarandearte. Y lo único que yo he hecho es que no falte tu fe. Eso es lo único que he pedido. ¿Ustedes piensan que Dios tiene la potestad de detener a Satanás que nos toque? Sí, pero está limitado a la fe. Dice solamente que no falte tu fe. Dice la palabra en Primera de Juan que nuestra victoria es la fe. Ahí es donde vencemos a Satanás. ¿Se acuerdan de Pablo? Señor, quítame este aguijón. Dice, me enviaron un mensajero ¿de quién? De Satanás. Y he rogado al Señor 3 veces para que lo quite, y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y es ahí donde vemos cómo es que Dios forma el carácter a través de los ataques. Hoy en día vemos iglesias reprendiendo al diablo, todo es el diablo y lo echo fuera, pero hay cosas que son permitidas por Dios para tratar con nosotros. ¿Sí están conmigo? Bueno, el punto 3, y estamos hablando de la razón por qué Dios permite que Satanás nos ataque, y eso es muy importante entender, es para contrastar la iglesia. Ahora, una pregunta voy a hacer, parece simple, pero quiero que estén conmigo. Cuando viene un ciclón, ¿verdad?
¿Viene para el pagano, para el cristiano o para todos? Ok. Cuando Satanás lanza un ataque terrenal en una zona, ¿verdad? Vamos a suponer, se quemó un edificio, afecta a los cristianos y a los del mundo, ¿verdad que sí? Cuando llueve, llueve para buenos y malos. Entonces, el punto a donde voy es este. Satanás dice que tiene al mundo bajo su yugo y quiere poner a algunos cristianos bajo su yugo, bajo debilidad y pecado, etc. Lo único que diferencia a la iglesia del mundo es nuestra respuesta en fe para saber que sí resistimos al diablo, pero ellos no tienen ese poder. ¿Sí se entendió? Satanás lanza un ataque a un grupo. Ahí hay 3 cristianos y 15 paganos. Cuando los 3 cristianos responden en fe, los otros 12, vamos a decir, ven la fe y ven que sí vencimos, pero es la fe. Y es como vienen y glorifican al Señor. Por eso es necesario que Satanás sea permitido hacer lo que el Señor le permite. Claro, tiene parámetros, ¿verdad? Dios no lo entrega que haga lo que quiera. A Job le dijo, ve, pero no lo mates. O sea, Dios le da hasta dónde puede tocar. Pero aquí entendemos de que Satanás es un instrumento, pero eso no quita de que entendemos que él es el enemigo. Aunque sea instrumento de Dios, él viene con la intención de dañar. Pero aquí hay 2 resultados. Cuando Satanás ataca, hay 2 resultados. O fallamos o somos fieles a Dios. Pero Satanás viene con la intención de dañar, Dios viene con la intención de edificar. ¿Sí se entendió? Bueno, en Efesios capítulo 4, vemos que nos habla, no tienen que buscarlo, vemos que nos habla de la batalla externa, ¿verdad? El capítulo 5 nos habla de la batalla interna y el capítulo 6 nos habla de la batalla invisible. Aquí vemos la carne, el mundo y Satanás cumplido en esos capítulos. Por ejemplo, en el 4, solamente se lo voy a parafrasear, dice Pablo, esto digo y requiero en el Señor que no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ese es el mundo. Luego el 5, verso 18, dice que nos llenemos del Espíritu. ¿Saben para qué? Para poder pelear contra los deseos de la carne. Debemos estar llenos de su palabra, llenos del Espíritu, para que no hagamos lo que queremos, según Gálatas 5. Y el 6, es que es el que estamos estudiando, es la batalla invisible. Aquí nos da también las ideas o las instrucciones, perdón, para poder responder al ataque de Satanás. Aquí vemos que esta carta nos enseña lo que es el reconocimiento, el poder y la perseverancia. ¿Reconocimiento de qué? Ya dijimos que la primera parte nos dice lo que Dios hizo ya. Nos dio vida, nos dio su espíritu, nos salvó, nos justificó. Debemos ahora reconocer eso que Dios hizo. Ese reconocimiento debemos de meditarlo de manera diaria, porque es de ahí donde viene el entendimiento de lo que Dios hizo por mí para entrega de vida. El poder lo vemos en el Espíritu Santo y en su palabra. Y la perseverancia lo vemos cuando estamos en el Espíritu y permaneciendo en la palabra. Acompáñenme ahora a Efesios capítulo 6. Efesios 6. Efesios 6, y vamos a iniciar en el verso 10. Capítulo 6, verso 10. Siempre ha habido conflicto y confusión en las iglesias con el estudio de lo que es la guerra espiritual. Y tenemos los dos desbalance. Tenemos una iglesia que es sumamente emocional con esto y hace que las personas se maravillen más por las ideas espirituales que el aprendizaje. O sea, cuando se habla de demonios y eso, la gente se estimula a oír porque es muy fantasioso, muy místico. Pero tenemos otras personas que exageran y dicen, no, el diablo no existe, o sea, no existe eso, ustedes todos lo satanizan, y los dos son extremos. ¿Cuál es el centro? Bueno, sabemos que sí es real, y que debemos de tener un orden y de ver lo que dice la palabra para poder contrarrestar eso. ¿Están de acuerdo? Bueno, miren lo que dice el verso 10. El verso 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Aquí está diciendo que no peleamos con gente, o sea, la batalla real no es con mi hermano. Y antes de avanzar, quiero hacer un paréntesis. Cuando usted ve que 2 personas van a guerra o van a pelear, normalmente es incitación del enemigo, es lo espiritual que lo incita a eso, a ir a guerra. Amén.
Esa es la parte donde no debemos de permitir la ofensa y responder igual, porque estaríamos siendo hijos de desobediencia. ¿Cómo peleamos al que nos ofende? En amor, soportando las aflicciones. Si me da yo, le abrazo. Yo sé que usted casi saca la pistola allí. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Así, en mi fuerza? Como muchos dicen, da la otra mejilla. ¿Cómo? Bueno, lógicamente en nuestras fuerzas es imposible, ¿verdad? Es difícil. Miren, a veces yo ando en la calle con mi esposa y nos coge la noche y comenzamos a ver la gente salir borracha y los hombres ahí en desorden. Y yo trato de siempre estar pendiente cuando ando de noche tarde con mi esposa, de mirar de lejos por si hay que cruzar la calle y evitar problemas. Y a veces me llega a la mente, Señor, ¿cómo debo responder si alguien ofende a mi esposa? O sea, ¿cómo si alguien le da o le empuja o cómo hago? O sea, es duro, ¿sí o no?, el que tiene esposas. O sea, uno dice, ¿cómo respondería yo? Y digo, no sé. Por eso es que tenemos que estar llenos del Espíritu. Bueno, vamos a seguir adelante. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra, ¿qué dice? Principados, contra potestades. O sea, potestades son espíritus que tienen poder de dominio, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones, ¿qué dice? Celestes. Regiones celestes, aquí es lo invisible, lo que no vemos. Por tanto, tomad, ¿qué dice? Toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda, ¿qué dice?, perseverancia y súplica por los hermanos. Allí los santos son los hermanos. Bueno, fíjense cómo Pablo en esta sección de la armadura, lo primero que nos dice es, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si analizamos esto de manera simple, o sea, sin tratar de ser muy teólogos, ¿verdad? Nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en la nuestra. En este texto no, nos podemos quedar aquí horas y horas muertas, porque es aquí donde está el problema inicial del cristiano, de que queremos pelear la batalla en nuestras fuerzas. Pablo es específico, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el ataque principal de Satanás? Si podemos usar una palabra. El ataque principal es debilitarnos. Ahora, en nuestro caminar hay dos tipos de debilidad. Hay una que es la real, es la que somos débiles. Pablo dice, en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Pero hay otra debilidad y es la espiritual. Y no debemos de ser débiles espirituales. La debilidad debo reconocerla en la carne. Yo no puedo, no soy suficiente, no soy sabio, necesito del Señor. Debo fortalecerme en Él y ser fuerte espiritualmente. Entonces, Satanás tiene muchas formas de engañar, pero tiene un patrón. Es el mismo que usó con Adán y Eva, el mismo lo usó con Jesús, es el mismo que usa todo el tiempo. Bueno, aquí vemos que Él busca debilitarnos espiritualmente y físicamente. Quiero traducir la palabra fortaleceos del griego en dúnamo. Algunos han escuchado la palabra poder o fuerza en la Biblia, es dunamis, de donde viene la palabra dinamita, ¿verdad? La palabra dunamis habla de un poder que viene de de algo que no se ve. O sea, cuando el Señor creó el mundo, dijo, hágase la luz. Él no reunió elementos para hacer la luz, sino que de la nada salió la luz. Es como una explosión. Por eso dunamis del griego le pusieron el nombre a dinamita, ¿verdad? Porque la dinamita es algo bien, perdón, insignificante y pequeñito, pero usted le pone fuego y puede derrumbar un edificio completo, ¿verdad? Una dinamita nada más. Aquí vemos que la palabra en dúnamo significa fortalecerse en Dios, buscar la fortaleza en Él, o buscar fuerza en Él, o sea, buscarla.
No sé si han escuchado, hermanos, o quizás usted lo ha dicho, cuando fallamos a Dios o cuando le faltamos a un hermano, a veces queremos poner una excusa para lo que vamos a decir, ¿verdad? Y decimos esto: hermano, sí, yo soy cristiano, pero también soy humano. ¿Saben cómo se llama eso? Excusa. Porque Dios aquí dice que nos fortalezcamos en Él porque somos humanos. Y la falla o la falta no tiene que ver con que somos humanos o no. Tiene que ver con nuestra o proceso de crecimiento o negligencia, una de dos. Cuando usted dice soy humano, fue que trató en sus fuerzas. Se lo voy a cambiar en un ejemplo ilustrativo. Le ponen a usted una caja que pesa 2,000 quintales y le dicen levántala, pero le entregan un hidráulico, un vehículo que tiene fuerzas para levantarlo. Pero usted va y comienza usted en sus fuerzas a levantarlo. Llega el jefe en la noche y le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué no moviste la caja? ¿Y qué le decimos? Porque soy humano. Bueno, yo no pude. Fíjense que no en el mundo real no haríamos algo así. ¿Por qué? Porque ya nos dio el vehículo para levantar ese peso. Pero sí lo hacemos en lo espiritual. El jefe no lo va a entender, le va a decir, pero por eso te di el hidráulico, la pala mecánica o no sé qué. Por eso te lo di, porque sé que tú no puedes. En ese día, cuando el Señor nos juzgue, diga, ¿por qué esto? Ay, Señor, es que es difícil. Por eso te di el Espíritu Santo. Es la parte donde muchos se acuestan y dicen, bueno, ¿quién no falla? Pero hay dos formas de fallar. Hay una que es negligentemente, o sea, venga lo que venga. Hay otra que es la falta cuando estamos intentando. ¿Sí me doy a entender? O sea, a veces donde vivimos, trabajamos, donde asistimos, puede que allí haya un cristiano, vamos a suponer tibio, y quizás usted es el cristiano que está ahí cada día tratando de dar testimonio y de ser luz, ¿verdad?, en esa batalla. Y usted se siente avergonzado porque ese otro cristiano no da testimonio, y todos lo juzgan igual, dice, tú eres igual que ese porque no da testimonio. Y usted se siente mal, es como cuando visitamos un familiar, y usted va con la intención de predicarle o de hablarle para que vengan a Cristo, pero resulta que viene otro familiar que también es cristiano y se comporta mal y usted dice, pero le voy a decir algo, no se deje intimidar por eso, porque ¿sabe usted que entrar al gimnasio no le hace perder peso? ¿Sí entendieron? Entrar al gimnasio, usted no pierde peso automáticamente. Venir a la iglesia no lo hace santo o no lo santifica. ¿Qué es lo que hace que el gimnasio tenga resultado? Ejercitar. Entonces, ese cristiano puede que no se ejercite y lógicamente contrasta la gloria de Dios. Entonces, no debemos de ser intimidados por eso. Aquí vemos que Satanás utiliza todo esto para intimidar, para debilitar y para no cumplir el propósito. Cada quien tiene que hacer lo que tiene que hacer de parte del Señor. Aquí la palabra que podemos ver de fortalecerse, está hablando de nos fortalecemos en Él, buscamos aquello que sí reconocemos que somos débiles en el Señor. Ahora, la condenación o vamos a decir la confrontación de Dios viene, es cuando no somos diligentes en la práctica. Él sabe que somos débiles, Él sabe que no somos completamente santos, Él lo sabe, pero Él quiere encontrarnos haciendo así. Dice la palabra, qué bueno sería que cuando el Maestro, cuando volviera, nos encontrara haciendo así. ¿Qué es haciendo así? En manos a la obra, trabajando en la práctica. Porque ahí viene la pregunta donde nos dicen en el mundo, ¿y tú no pecas? ¿Tú eres cristiano y no pecas? Digo, sí, pero no lo practico. Practico la justicia y resbalo y puedo fallar, pero no practico. Así como salir a la calle y a parrandear y hacer lo que me da la gana, no. Hablar mentira deliberadamente, no. Puedo fallar en un momento. Así peco, pero no lo practico. Entonces, aquí notamos que fortalecerse en Dios es reconocer que somos débiles, que no podemos, y buscar la asistencia de Él. Vemos que dice el texto más adelante, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Aquí la palabra vestíos es una palabra figurativa refiriéndose a protección, ¿verdad? Pero aquí vemos que si pensamos en la armadura, cubre todo. Tenemos los calzados, un escudo, el casco, la pechera, ¿verdad? Todo, la correa, todo cubre todo nuestro ser. Porque el texto dice vestíos de toda la armadura.
para que podáis resistir al diablo. La armadura aquí es referente a un soldado romano, ¿verdad? Y luego vamos a estudiar cada parte de la armadura individualmente. Pero más adelante dice, vestíos de la armadura para que podamos estar firme contra las acechanzas de Satanás. Y esta palabra acechanza significa astucia, significa engaño y artimaña. Es lamentable que el cristiano de hoy utiliza lo terrenal o lo que le beneficia para saber si lo que está sucediendo es de Dios o no. Por ejemplo, hay que tomar una decisión en un trabajo. Vamos a poner ese ejemplo, ¿verdad? Vamos a hacer un negocio. Inmediatamente, y esto no estoy generalizando, yo sé que no todos, pero la mayoría, buscan la confirmación en el beneficio antes que en la oración y en lo que Dios dice sí o no. Por ejemplo, si alguien me está vendiendo algo, cuesta $1,000, ¿verdad? Y en mi mente yo digo, ¿será de Dios o no? Y vemos que nos damos cuenta que eso de 1,000 cuesta 10, te lo están vendiendo en $10. Inmediatamente dices, 990 que me ahorro. Y inmediatamente decimos, esto es de Dios. ¿Sí o no? Decimos, esto es de Dios. Es una bendición del cielo. Es que no puede pasar de otra forma. Y le voy a decir algo, eso puede ser un engaño también de Satanás. Es como pagarle a alguien al que le está dando un servicio. Le está cobrando 100, pero le dice, no, solo dame 20 pesos. Dios te puede decir, dale los 100, lo necesita. Dáselo. Eso se llama guianza de Dios, no se llama lógica humana. Y normalmente decimos, ay, gloria a Dios, me bajaron las horas en el trabajo. Gloria a Dios, ya me voy, ya saben lo que quiero decir. Buscamos ejemplos que nos benefician. Y sabemos que la palabra dice que tenemos que matar la carne. La carne es comodidad, la carne es lujo, la carne es vanidad. Y utilizamos exactamente el beneficio de la carne para decir, es de Dios. Por ejemplo, cuando un hermano da una ofrenda grande, vamos a decir, imagínense que yo diga, no, el hermano es de Dios y está en pecado. ¿Lo debo confrontar o no? Es el hermano que más diezma y más ofrenda. Y me tengo que aconsejarlo. ¿Qué le digo? No, ¿cómo le digo? Si se va a la iglesia y baja las finanzas. Fíjense cómo hoy en día está la cosa. O sea, debemos de ser espirituales y no traer a lógica los propósitos de Dios. Miren, una vez en la Biblia vemos que David va a pelear con los amalecitas. Quiero que pongan atención a esto. Y dice la palabra que David es un varón conforme al corazón de Dios. Pero se dan cuenta que David falló mucho y pecó también. Y usted diría, pero ¿por qué Dios dice eso? No fue porque fallaba, porque Dios sabe que era hombre, sino que todo lo que hacía consultaba a Dios. Y le dice, Señor, voy a pelear con los amalecitas orando. Y Dios le dice, ve que ya yo le entregué en tu mano. Le dio permiso, ¿sí o no? Y dice que ganó la victoria. Se presenta otra vez la misma situación, la misma historia. ¿Qué haríamos en la segunda vez si ya Dios dijo que sí a la primera? ¿Vamos al Señor o vamos a pelear? Bueno, yo sé que están bíblicos hoy más que nunca, pero yo sé que no haríamos eso. Yo sé que en nuestra naturaleza, bueno, ya Dios me dio la victoria, ya vamos. Por eso que a veces la iglesia comienza a fluir de manera programada, se va olvidando poco a poco de Dios, porque lo más mínimo hay que consultarlo con Dios. La segunda vez que se apareció esta situación, Dios le dijo, no vayas, y ganó la batalla. ¿Sí vieron la diferencia? ¿O no? La primera vez consultó a Dios y le dijo, Dios le dijo a David, ve y pelea, que ya yo le entregué en tu mano. La segunda vez volvió David a preguntarle a Dios y Dios le dijo, no vayas, y ganó la guerra. Lo que quiero aquí contrastar es que la guianza de Dios es lo que nos libra de las artimañas de Satanás. No los textos que yo me sé de memoria, es la guianza. Quiero enfatizar esto porque parece como confuso. La palabra, hemos estudiado que es logos, toda la Biblia es logos, eso es un manual, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero la guianza de Dios, el Espíritu Santo, cuando nos impulsa a obedecer, es el rema. ¿Sí entendieron? Jesús le dijo a Satanás, escrito está, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la Biblia o que sale de la boca de Dios. Que sale de la boca de Dios, o sea, la guianza. Bueno, vamos a ir entendiendo el paso. Aquí vemos que Satanás siempre busca hacernos dudar, hacernos demostrar
y debilitar la palabra. Esas fueron las tres D's que estudiamos anteriormente. Nos hace dudar, quiere que nosotros demostremos a lo que Él nos incita, o sea, nos reta. Y lo tercero es debilitar lo que Dios ha dicho. Ese es el proceso del ataque de Satanás. Lo hizo con Eva, lo hizo con Jesús, y siempre va a ser así. Con Eva puso duda cuando dijo con que Dios ha dicho. Esa fue la duda. Luego hizo que ella demostrara, dice, no vas a morir. O sea, dice, lo que pasa es que si comes, esto y esto pasará. O sea, la estaba retando. Y luego debilitó lo que Dios dijo. Dice, no, Dios sabe que no vas a morir. Él sabe que serás igual que Él. Fíjense que es una caída progresiva. Nadie cae en pecado de hoy a mañana. Es progresivo. Pero debemos de identificar por la palabra cuando viene el primer ataque para bloquearlo con el escudo de la fe. ¿Sí se entendió? Más adelante dice, porque no tenemos, el verso 12, no tenemos lucha con carne y sangre, sino contra espíritus malignos en los lugares invisibles. Lo puedo parafrasear. Pero vamos a ver aquí que el verso 12 dice, porque. ¿Sí dice así en la Biblia? Porque, ¿verdad? Porque es una palabra que implica razón. En otras palabras, cuando Pablo dice porque, está diciendo, porque son débiles, ¿verdad? Porque están peleando con demonios, como no es una pelea justa de hombre a hombre, sino de hombre a demonio. Por esto debemos de ponernos toda la armadura, ¿verdad? Dice, porque no tenemos lucha con carne y sangre. O sea, yo le aseguro que si nos ponemos los guantes aquí, ¿verdad? Raymond y yo pierdo. Pero por lo menos le llego a golpear o le piso un pie, algo le hago, ¿verdad? Está, mide como 6'4". Pero algo le hago. O sea, por lo menos hay una oportunidad de hacer algo. Pero se le para un demonio aquí, que puede haber ahora mismo en el ambiente. ¿Cómo usted pelea con algo que no ve? Si le tira un golpe, no le toca. ¿Cómo? Eso es lo que quiere decir Pablo. Dice, no tenemos lucha con gente. Es con lo que opera en ellos. Cuando alguien te ofende, no miramos a las personas como el enemigo, sino como víctimas del enemigo. Te está ofendiendo, pero no es él, no es ella, es el enemigo. Te está molestando, te habló de ti, te calumnió, lo que sea que malo que haya hecho, es el enemigo. Ese no es tu enemigo, es lo que opera en esa persona. ¿Sí se entiende? ¿Por qué debemos vestirnos de la armadura de Dios? Lógicamente aquí lo dice, porque no tenemos lucha con gente. La armadura, lógicamente, es figurativo, pero es lo que nos permite poder resistir los ataques del enemigo. Incluso, me voy un poquito más allá, cuando nos manda a poner la armadura, no nos manda a pelear. ¿Sí se dieron cuenta? Que no nos manda a pelear. Lo vamos a ver más adelante en otros puntos, pero aquí la armadura es defensiva nada más. Quien pelea es el espíritu, porque dice, y la espada, que es la palabra, la espada del espíritu. Él es quien pelea. ¿Se acuerdan de la historia de Daniel? Daniel 10. Dice que se libraba una batalla en los lugares celestes entre los arcángeles Gabriel, Miguel y el principado puesto en Persia. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Que hay una batalla espiritual por 21 días. Ahí no se ve que Daniel sacó una espada. Ahí no se ve que Daniel ató, reprendió, sacó fuera al diablo, nada. Él estaba orando a Dios. Él estaba sometido en oración y ayuno, buscando el rostro del Señor. Eran los ángeles que estaban peleando con el principado. Entonces, la única defensa que podemos ver aquí es la oración viniendo del creyente. Pero es el espíritu quien pelea con el enemigo. Es él quien lo resiste. Aquí vemos más adelante, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Si yo hiciera esta pregunta, ¿verdad? Y no, mi intención no es que me la responda porque es imposible responderla. ¿Cuándo es el día malo? Y mayormente decimos, bueno, todos los días. Y eso es una verdad. Pero hay otra que es mucho mayor. Es el momento del ataque individual. De momento usted está tranquilo, contento, y viene de repente un ataque del enemigo. La palabra aquí cuando dice en el día malo, está hablando de un momento específico. No tanto de un día lunes o martes o miércoles, sino el día malo es en el día que te sucedió, pero en un momento específico. Por ejemplo, a David, Satanás dice la palabra que lo incitó a censar. Ese momento se le apareció el día malo a David. Pero él no lo vio mal. ¿Saben por qué? Porque él apeló a su carne. Se enorgulleció y salió y censó. Pero él hubiese visto el ataque de Satanás si estuviera
su armadura, en este caso espiritual. Quizás tenía la armadura de guerrero, pero se quitó la espiritual. Y vino el ataque, vino el dardo, la flecha, y entró derechito al corazón. ¿Se acuerdan cuando Ananías y Zafira vendieron la propiedad? Que le dice Pedro, ¿por qué has permitido que Satanás llene tu corazón? Y si pensamos en eso, sabemos que la armadura nos protege de esas entradas, de que nos llene el corazón, sino que resistimos al diablo. Lo más importante en esta cita es identificar dos cosas, las limitaciones y la provisión espiritual de Dios. Tenemos que entender esto para que le demos más valor, porque a veces salimos de la casa y a Dios que reparta suerte, ¿verdad? Si me va bien, gloria a Dios, y si no, me arrepiento. Debemos de tener esto en cuenta, de que en todo tiempo el enemigo está sondeando, nos está acechando como león rugiente. ¿Para qué? Para devorar. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, he aquí os lo envío como ovejas entre lobos? ¿Qué quiere decir eso? Si alguien de manera humana dice, pero ¿por qué el Señor permitiría una pobre ovejita entre medio de lobos? Pero se nos olvida que el Señor ahí está. El Salmo 1 dice, el Salmo 23 dice, aunque ande en sombra y valle de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Pero no lo vemos. Usted no ve al Señor aquí ahora. Pero la fe es lo que nos da la confianza. ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos? Muy importante entender esto para no ser cristianos autosuficientes. Las limitaciones son las siguientes. Número uno, los que toman nota. No podemos ver al enemigo. Estas son limitaciones humanas. No podemos ver al enemigo. No sé si usted tiene una hermanita o un hermanito que ve más demonio que a su familia. En todo lugar ve un demonio, y en ese hay otro demonio, y en aquel hay otro demonio. Y ven demonios en todos lados, pero lo digo con todo respeto, pero es un desorden eso, ¿verdad? Y si lo ve, cuando Dios le da espíritu de discernimiento a alguien, no es para estar voceando lo que está viendo, sino para hacer algo edificativo, algo que bendiga a la persona. Porque si yo veo un demonio en su vida, vamos a decir, ¡ay, tiene un demonio detrás! O sea, no. El Señor me lo mostró para orar, para interceder, pero aquí, no apantallar a la persona de que yo puedo ver demonios. Entonces, los dones no son para apantallar, no son para que la gente vea qué tanto sé o qué tanto Dios me usa. Punto uno, no podemos ver al enemigo. Punto dos, no podemos pelear contra el enemigo. Ese es el punto dos de nuestras limitaciones. Parecen sencillos esos puntos, pero al entenderlo nos va a llevar a buscar más de su ayuda. Amén. Punto dos, no podemos pelear contra el enemigo. Uno es, no podemos verlo, no podemos ver al enemigo. Punto dos, no podemos pelear contra el enemigo. Y el punto tres, no sabemos cuáles son sus ataques. Imagínese que le pongan a usted una venda y le ponen seis personas rodeándolo y le dicen a usted, pelea, con los ojos vendados y los oídos tapados. Esa es la condición que estamos ante los espíritus, ante el ataque del enemigo. Pero vamos a ver la provisión de Dios. ¿Cuál es? Punto uno. Aquí vamos ahora a ver la provisión de Dios. Nos dio vida en Cristo. Nos dio vida en Cristo. Eso aparece en Efesios capítulo 2. ¿Qué vida nos dio? Que ahora tenemos en el Espíritu Santo la capacidad, podemos ver o discernir al enemigo ahora, porque tenemos la vida de Dios. Punto 2, el Espíritu Santo. Ahora, parecen similares el 1 y el 2, pero el Espíritu Santo es quien nos habilita, nos capacita para poder hacer esto. No solamente ver, pero también resistir. Punto 3, su palabra. Voy a retomar. El 1 es, nos dio vida. O usted puede poner, nos resucitó. El 2, nos dio el Espíritu Santo. Y el 3, su palabra. Ahora, no se le olvide nunca, nunca esto. La palabra no funciona sin el Espíritu, ni el Espíritu sin la palabra. La palabra es la confirmación de que el Espíritu está operando
y el Espíritu operando en nosotros, perdón, es lo que nos guía. Palabra es instrucción, Espíritu es nuestro guía. ¿Sí se entendió? Ok, entonces, porque a veces veo personas que, yo he conocido personas que me dicen, yo no soy mucho de estudiar la Biblia, pero yo soy de la llenura espiritual. Y yo digo, ¿cómo te llenas? Es como decir esto, así lo dicen. Yo no soy mucho de gasolina, pero me encanta manejar. Eso es lo que están diciendo. Porque en otras palabras, la confirmación de que Dios me está guiando es el conocimiento de lo que dice la palabra. ¿Cómo es que sabemos que Dios nos habla si no conocemos esto? ¿Cómo aprendemos el idioma de Dios? ¿Cómo aprendemos el propósito de Dios? Es la palabra que dice. En la renovación de nuestra mente dice que conocemos el propósito de Dios. Y cuando viene un deseo, como han oído muchos, ¡ay, siento de Dios, hermano, decirle esto! A mí me da miedo cuando yo oigo esa palabra, el corazón me hace así. Cuando alguien viene y me dice, Dios me habló, hermano, una palabra para usted, y yo comienzo a orar, digo, Señor, trato de no cerrar el corazón, pero también de tener cuidado, porque si no está en la Biblia, no es de Dios. Yo recuerdo hace un tiempo, hace como 4 años, una hermanita se me acerca y me dijo algo que tenía que ver con mis ojos, como de mirar mujeres y eso. Y yo recuerdo que en ese momento no me gustó, yo pensé que era mi carne. Digo, bueno, si estoy batallando con esto, no sé lo que el Señor me quiso decir. Pero a medida que fui aprendiendo la palabra, me di cuenta que no es bíblico. Una mujer confrontar a un hombre, Dios no va a usar una mujer de algo privado de un hombre. ¿Ustedes creen que sí o no? O sea, no es bíblico porque nos manda a guardarnos, a ser prudentes, etcétera. Y ahí fue que entendí que no. Y luego al tiempo me di cuenta que esta hermanita todo era el rabo del diablo, los cuernos del diablo y todo ese tipo de cosas. Y yo dije, no deseché el consejo. ¿Sí me entienden? O sea, sí lo recibí. Pero dije, lo hizo en desorden. O sea, no debe ella hacer eso. Incluso hubiese sido más sabio que viniera con mi esposa. No sé, pero no una mujer a un hombre o un hombre a una mujer tampoco. Sino que hay un orden. ¿Se entiende, verdad que sí? Entonces, por eso es que hoy en día hay tantas personas hablando de parte del Espíritu y hay tanto barajute allí. Vamos a analizar un poquito la armadura de Dios. Aquí hay 6 piezas que conforman la armadura. La primera es el cinturón. La segunda es la pechera, que cubre todo el tronco, el torso acá. El tercero es el calzado. El cuarto es el escudo. El quinto es el casco y el sexto es la espada. No tengo tiempo ni tampoco voy a entrar ahí, pero en el orden que están simbolizan cosas en nosotros. Por ejemplo, si puedo ver el quinto, que es el casco, la palabra número 5 en la Biblia es gracia. O sea, podemos ver los números y ahí vemos el orden, pero ese no es el punto ahora. Pero lo quise decir para que vean el orden que Dios tiene. Bueno, el 1 habla de ceñir los lomos con la verdad. Estamos todavía en Efesios 6. Dice que tenemos que ceñir o ponernos la cintura de la verdad. Ahora, la verdad, cuando vemos la Biblia que dice verdad, quizás usted piensa lo que no es mentira. Y eso es lógico, ¿verdad que sí? O sea, eso es lógico. Lo que es verdad es lo que no es mentira. Pero Jesús dijo que la verdad nos hará libre. Necesito ayuda con el bebé. Si me pueden ayudar, por favor. La verdad, dice, nos hará libre. La verdad tiene que ver con el conocimiento de quién es Dios y el conocimiento de mi condición verdadera. Esa es la verdad. Acuérdense que los fariseos no eran libres porque no pensaban que eran malos. Ellos pensaban que eran justos y que eran llamados por Dios y que tenían cierto privilegio ante Dios. Pero cuando la verdad es expuesta en la palabra y vemos la santidad de Dios, es como contrastamos nuestra desnudez. Esa es la verdad que está hablando aquí. La cintura, o sea, vamos a decir, como dicen en mi país, ajústense la cintura con la verdad de Dios, ¿verdad? El punto 2 habla de la coraza de justicia. Y aquí habla de la protección aquí del corazón, ¿verdad? La justicia es algo que nosotros debemos, como leíamos el Salmo 15 anteriormente, hablando de que, ¿quién entrará al tabernáculo del Señor? Dice el que habla verdad y justicia en su corazón. Y a veces, aquí pudiese decir el que habla justicia con su boca, pero hay personas que pueden hablar justicia y no tenerla acá. Porque es la intención que hace la diferencia, no tanto la palabra.
podemos oír palabreríos, pero la intención puede ser totalmente errónea, ¿verdad? El punto 3 nos habla de los calzados con el apresto, y apresto aquí quiere decir preparados para salir, ¿verdad? El apresto del Evangelio. Luego vemos el escudo de la fe, y ese es muy importante, porque el escudo romano, ¿verdad?, que lo vamos a estudiar más adelante, tiene un buen tamaño que si usted se dobla un poco, lo cubre completo. Ahora, me llama la atención fotos que veo de los romanos cuando peleaban, de que la idea del escudo, el diseño, perdón, era cubrir el grupo y no un solo. Porque usted pone un escudo delante y le puede traer una flecha por detrás. Sino que ellos se formaban, los de delante con el escudo vertical, y los que estaban más atrás lo ponían de manera horizontal. De modo que cuando tiraban la flecha no había forma de entrar ni de frente ni por arriba. Entonces, esto nos da una instrucción de que la fe es colectiva, o sea, no es individual. O sea, yo no me defiendo solo y todo el mundo que reparta suerte, sino que somos un cuerpo. ¿Sí se entiende? Entonces, la batalla espiritual no solamente es yo cuidarme yo y el que se hundió, porque ya no sería amor de Dios. Ya no sería amar a mi prójimo. Allí los soldados tenían el escudo para proteger al grupo completo. Y debemos de proteger al hermano, a la hermana. Eso quiere decir allí el escudo. Número 5 habla del yelmo de la salvación. Ahora, ¿saben que el yelmo, que le llama a Efesios la salvación, por qué dice salvación al casco? Porque Satanás le llaman ¿cómo? Dígame un nombre de Satanás. El primero que le llegue a la mente. Otro. Él. Están diciendo todos menos el que quiero. El acusador. El acusador. Acuérdense que su trabajo es incitarte, verte y ir a donde el Señor. Porque Él no es omnipresente. Él tiene que viajar como espíritu, pero Él tiene que moverse. Ahora, no viaja en el tiempo de nosotros, pero tiene que estar en un lugar específico. Él no puede estar en todo lugar como Dios. Bueno, cuando Él acusa, acuérdense que anteriormente dice la palabra en Apocalipsis, ya hemos vencido por medio de la sangre al acusador, al que día y noche acusaba a los hijos de Dios. ¿Sabe cómo acusaba? Cada vez que uno pecaba, venía la condenación de Satanás al corazón y había una conciencia pesada por esa culpa. Y era una acusación diaria, al punto que muchas personas se han quitado la vida al oír esta acusación por no creer en la salvación de Cristo. Ahora salvos, dice que la sangre nos salvó de la acusación de Él. Porque ahora cuando nosotros confesamos el pecado y Satanás viene a acusar, tenemos en nuestra mente el conocimiento de que Él nos salvó y murió por nosotros. Por lo tal, cuando viene esa acusación, no entra. Pero es por la fe. El perdón es por fe. Todo lo que Dios hace hacia nosotros es por fe. Si usted duda, le va a poner allí a dudar y luego el dardo sí va a entrar. Y le va a sembrar una semilla de mentira que va a producir un fruto y es de dudas e incertidumbre. ¿Sí tiene sentido? Entonces el casco, lógicamente es figurativo, no tenemos un casco físico, sino reconocer lo que ya Cristo hizo en la cruz. Pero ese casco, ¿cómo lo ponemos? Andando a cuentas con Dios de todo lo que hacemos, pecado día y noche, confesando para que ahora esa salvación tenga validez, que es la sangre que nos limpia de toda maldad. Viene una acusación a tu vida, y no es que cada vez que Satanás se acuse debemos de ignorar, sino si nos acusa de algo que sí hicimos, debemos de confesar y no reprender al diablo, sino primero confesar, y si sigue la acusación, luego sí, no te voy a escuchar, porque ya la sangre cubrió. ¿Sí me doy a entender? Cuando lo hacemos de corazón y confesamos de manera honesta, Dios nos limpia, dice que Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y si estamos limpios de toda maldad, ¿de qué nos acusa? De nada, porque la sangre venció. ¿Amén? La espada del Espíritu, que es la palabra. Esta armadura, luego la vamos a estudiar más detenidamente porque hay mucho aquí que sacar. Es tan importante porque las batallas que se libran en lo espiritual, como le decía el siervo a Eliseo, ¿verdad? Decía, ay, estaba todo asustado. Y Eliseo lo miraba y decía, es que no está, él no sabe con quién estamos peleando. Los que están con nosotros. O sea, él piensa que el ejército sirio es mucho mayor que este. Y parecían allí, como dirían en mi país, dos o tres gaticos, porque no se veía mucho el ejército del Señor en lo físico.
Pero los ángeles estaban allí. Y le dijo Eliseo al Señor, ábrele los ojos. En otras palabras, para que se calme, para que vea quiénes están con nosotros, que son mucho mayor, ¿verdad? Pero no se puede ver eso sin la fe, porque Eliseo no lo estaba viendo. Eliseo no estaba mirando los ángeles, él estaba confiando en Dios. Pero como él no confiaba, le dijo, como no cree, muéstraselo. Como muchos dicen, Señor, muéstranos un milagro y ya creemos. Muéstranos al Padre y ya nos basta. No, no es con los ojos, es por fe y es la confianza en Dios. Quiero retomar al verso 13 de Efesios 6. ¿Están ahí? Dice la palabra, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado ese día malo o ese ataque, vamos a decir, ¿qué dice luego? Estar firmes. ¿Firmes dónde? En el camino de la fe, ¿verdad? Bueno, Pablo nos ilumina en este capítulo a revelarnos con quién estamos peleando. Porque cuando en el verso 12, cuando dice que estamos peleando contra gobernadores, potestades, huestes de maldad, yo no podría yo infundir en su mente que se imagine lo malo que es Satanás. O sea, Satanás es el extremo de la maldad. Y no vemos qué tan malo es manifestado porque Dios lo detiene. Su misericordia lo detiene. Primera de Tesalonicenses, creo que es en el capítulo primero o segunda, habla de que cuando venga el inicuo cuyo, el anticristo cuyo inicuo es obras de Satanás, o sea, va a enviar un espíritu como el anticristo, dice el cual será quitado, o sea, ya no será detenido, se le quitará el límite de la maldad, y ese es el tiempo de la tribulación, donde los hombres más valientes van a temblar parados. Va a venir un tiempo muy feo. Todavía estamos tranquilos. Y yo sé que muchos, cuando llegue ese tiempo, van a querer hacer lo que no pudieron hacer en todo este tiempo que estamos aprendiendo la palabra y haciendo lo que hay que hacer. Van a querer como en un día decir, Señor, permíteme ahora. Ya no. Y dice que aquí, que este inicuo cuando llegue, dice que está siendo restringido por Dios. O sea, aún los del mundo, Dios le dice hasta aquí. Hay otros que le dice, ya llévatelo, ya mátalo, o sea, llévatelo. Pero, ¿se acuerdan que le dijo a él con Job? Haz lo que quieras, pero no le quites la vida. Es el instrumento que Dios usa para matar, para quitar la vida. Los accidentes, a una persona de Dios le puede pasar un accidente feo. El pastor David Wilkerson era un hombre de Dios, ¿cuánto lo conocen? Murió con un testimonio derechito y murió bien feo. Un accidente, el carro quedó, parecía papel de aluminio. Y usted diría, ¿por qué no se lo llevó como Moisés o Elías? Porque vivimos en un mundo caído. Y esa es la parte donde a veces como que no entendemos. Pero vemos aquí, hermanos, que Satanás, los demonios, vienen con todo a matar. A robar, a matar. Y robar y matar siempre alude a la oveja. Robarse la oveja para matarla. Por eso dice, los que antes de mí vinieron son salteadores, o sea, saltean una oveja, la sacan para luego los lobos comérselo. La saltean, quiere decir, la separan del pastor. Y ese es el problema, que a veces como que jugamos con eso y no nos damos cuenta. Bueno, en este capítulo vemos, del verso 13 que estamos ahora viendo, aquí Pablo nos dice que tenemos que tener toda la armadura, ¿verdad? ¿Cuándo? La pregunta es, si preguntamos cuándo, habría otra pregunta, ¿cuándo Satanás quiere matar? ¿Quién me dice? Siempre. Entonces la armadura debe estar puesta siempre. Ahora, ¿sabe cuál es el engaño mayor en la iglesia? De que a veces pensamos que no estamos en guerra, que estamos bien, que ya llegamos al Edén y nos descuidamos. Y ahí viene el enemigo, ¡shuf! Y tira su dardo. Aquí, en el capítulo 12, dice que estamos enfrentando algo sumamente peligroso y poderoso, que si no es por la limitación y la gracia y misericordia de Dios, le da permiso, imagínese, limitó a Satanás con Job, y mira lo que hizo, le mató a todos sus hijos, y le dio una enfermedad que se rascaba con un tiesto, con un aluminio. O sea, eso fue un permiso limitado, y fíjense cómo le brincó. Dice que anda como león rugiente. Y si usted tiene un segundito para imaginar cómo, cuando un león tiene hambre, cómo agarra a su presa.
sea, no le dice, no le da un masaje, no le dice, mira, te voy a leer mi póliza, yo soy peligroso. O sea, no se detiene, es para adelante a comérselo. O sea, sin razón, sin remordimiento, sin pena. Como hay personas que podemos ver a lo mejor un hombre que está loco matando personas, pero puede en un momento tener misericordia de alguien. Satanás no tiene eso. O sea, vino a matar, vino a robar, vino a destruir. Y cuando no tenemos la armadura, estamos expuestos, estamos siendo negligentes de caminar en territorio enemigo para que Satanás tome ventaja. Bueno, algo que hemos estado estudiando durante todos esos días es que debemos estar conscientes de en qué consiste este combate. O sea, ¿por qué estamos peleando? ¿Por qué Satanás nos ataca? Es importante esto y es una razón. Y es simplemente hacernos desconfiar de Dios. Lo único que le interesa es hacernos desconfiar. Porque al desconfiar, todo lo demás viene solo. Por eso es que la fe es tan importante. Con Eva, acuérdense lo que hizo. Quiso poner duda de lo que ya Dios le dijo que no hiciera. Y si Eva titubeó al desconfiar allí, lógicamente eso trajo, acarreó todo lo demás. Se comió el fruto, todo cayó en condenación y usted y yo hasta el sol de hoy estamos sufriendo algo que Dios advirtió en Génesis 1, en Génesis 3, perdón, o en el 2 le dio el mandamiento. Entonces, eso está en la Biblia para que veamos que cuando Dios dice azul, es azul. Y si le dijo a Adán y a Eva, no coman de ese fruto, ni aun se acerquen, no lo toquen, porque de cierto os digo que morirán. Pero hoy oímos cosas como estas, que parecen místicas, espirituales, que si Satanás, ven, eso yo no le hago caso. Y Dios nos advierte y no tomamos cuenta, y cuando viene el ataque, solamente quedan las quejas y los lamentos. Muchas veces la vida. Yo conozco, se acaba de morir personas bien cercanas, no familia, pero bien amigos míos, joven, de 50 años, personas que yo estimaba mucho, murieron. De repente un cáncer estomacal, la otra persona le dio un infarto. Y si usted le preguntaba un segundito antes de morir que se entregaran a Cristo o que si sabían lo que iba a pasar, le iban a decir que no, que todo está bien, que ellos saben y yo tengo fe que Dios me va a sanar. Porque hay ese tipo de fe también, que por no admitir, dicen Dios es bueno y yo sé que me va a sanar. Y se murieron. Increíblemente, pero la palabra fue dada para que tomemos esto en cuenta. Cuando entendemos que la batalla consiste en derribar la fe, Satanás no nos ataca para molestar. ¿Se entiende? Un león no juega con una ovejita. O sea, no es jugando al que me topa, me voy y me quedo. O sea, no es al loquito paralizado, como dicen en mi país. No, no está jugando. Ese le entra con todo y cuando lo agarra, le entra las uñas y a comer y en un segundo no queda nada. Así Satanás viene con esa actitud. Y por eso es que cuando vemos aquí en la palabra, tomamos en cuenta esto muy serio, porque si no es nada, usted, es como que le digan, miren. Hoy en la noticia que andan 15 hombres con armas de fuego, bien armados, andan por aquí. Usted no sale como todos los días de la iglesia, ¿sí o no? Usted sale así, incluso dice, ay, no, yo me quedo a dormir acá. Porque lógicamente le advirtieron de algo peligrosísimo. El problema es que como no creemos a veces la palabra, salimos a la deriva, lo que venga. Debemos saber nuestras debilidades en el combate, que es la carne. Somos débiles, en la carne no podemos. Debemos saber cómo podemos vencer. Y es confiados en Dios. Miren, la armadura de Dios dice aquí que en resumen es la palabra, si lo pudieron notar. O sea, habla de la coraza de la justicia es la palabra. El cinturón de verdad es la palabra. El casco de salvación es la palabra. Las botas del evangelio es la palabra. Y la espada del espíritu es la palabra. ¿Por qué tanto énfasis en la palabra? Bueno, porque ella es la que transforma. Ella es la que contrarresta a Satanás. Podemos ver el ejemplo de Jesús, ¿verdad? En el desierto. Si ustedes tomaran la batalla de Jesús y Satanás como ejemplo, ¿qué imitaríamos? ¿Qué dijo? Bueno, ahí solamente él hizo una sola cosa. Escrito está, escrito está. Pero fíjense que él sabía, conocía la palabra. Como cristianos debemos de conocer la palabra. Ahora, ya él venía de orar y de ayunar, ya venía preparado, en el sentido de que ya la carne la puso donde iba, porque no podemos resistir al diablo si la carne no está en su lugar. Acuérdense que a quien Satanás ataca es a la carne, para que el espíritu falle. Es a la carne que él tira, te ofrece. Le dijo al Señor que,
todo lo que le ofreció era carnal, físico. Si conviertes en pan eso, te vas a saciar. O sea, ese pan solamente saciaba lo físico. Y por eso le dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí, ¿qué hizo Jesús? Pudo discernir entre lo malo y lo bueno. Estoy haciendo el propósito de Dios. Yo voy a comer, pero no ahora. Llegará el momento. Él comió, luego más adelante. Hay cosas que Satanás te la quiere dar más rápido que Dios, porque él sabe que si dices que sí, el propósito se rompe. Aunque seguimos siendo cristianos y salvos, pero no llega lo que Dios quiere hacer conmigo, porque ya me adelanté. Es como una sorpresa y me aparezco en el lugar antes de tiempo y veo a la gente preparando el lugar, ya se dañó. ¿Verdad? Me dijeron, llega a las 9 para que la sorpresa tenga efecto, pero yo llegué a las 5, por curioso. Y ya, se dañó todo. Entonces, sigo cumpliendo años, me voy a comer el pastel, pero el impacto de la sorpresa no va a ser igual. El Señor tiene un propósito destinado con un fin y un tiempo fijado. Para que el tiempo fijado se cumpla, el tiempo del cumplimiento llegue, estemos en obediencia y recibamos la bendición. ¿Saben que hay un tiempo donde Dios va a bendecir? Hay un tiempo para todo, así como Salomón lo dijo. Y Dios fijó en su calendario que tal fecha, tal hora llegará esta bendición para esta persona si permanece. Deuteronomio 28 dice, si permanecen en mi palabra y si obedecen, todas estas bendiciones les seguirán a donde quiera que vayan. Pero si no permanecen en mi palabra, todas estas maldiciones les seguirán. Y esa es la parte donde todos no queremos caer ahí. El verso 13 repite la palabra que Pablo sigue repitiendo desde el verso 10 en adelante. Y esa es la palabra que nos concierne a nosotros. Dice, para que podáis. Aquí la repite en el verso 11, en el verso 13 y en el 15. Lo repite tres veces, para que podáis, para que podáis, para que podáis. Si no hacemos lo que dice la palabra, no podremos. Dice el texto, voy a retomar a leer el 13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis. Si no, no podemos, ¿verdad? Bueno, la palabra podáis, es una palabra que si la conjugamos, es como cuando usted dice, por ejemplo, hermano, ¿puede hacer esto? Y usted le dice, sí puedo, no puedo. Pero a veces se nos olvida que esa palabra puedo, no puedo, viene de la palabra poder. ¿Puedes levantar 100 libras? Sí puedo, tengo el poder para levantar esas 100 libras. ¿Puedes levantar 1,000? No puedo. Aquí dice, para que podamos resistir al diablo, tenemos que tener toda la armadura de Dios. Si no, no podremos. Así dice el texto. Dios nos deja saber que si no estamos en Él, con Él y para Él, no vamos a poder. Y ese énfasis aquí de la palabra poder, la completamos es en su palabra y en su espíritu. Todo se resume en su palabra y en su espíritu. Lo que dice su palabra, guiados por el espíritu. Como le decía anteriormente, no podemos dividir porque podemos ser muy bíblicos, estudiar mucho y aprender mucha Biblia. Pero el Espíritu te está diciendo que haga otra cosa. Claro, no que rompa la Biblia, sino que obedezca a un punto específico que Dios quiere que hagas. Por ejemplo, imagínese que la palabra dice que hay que ayunar, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo que sí, verdad? Hay que ayunar. El Señor dijo, cuando ayunéis, en otras palabras, cuando lo hagan quiere decir, hay que hacerlo, ¿verdad? Él no dijo, si ayunan, no, cuando lo hagas. Entonces, si estamos ayunando, y dice, bueno, la Biblia dice que hay que ayunar, ¿verdad? El día entero. Pero en ese ayuno, Dios nos manda a hacer otra cosa, a reunirnos con un hermano que tiene una necesidad, y el hermano te invita a comer, ¿no? El hermano que se vaya al infierno, yo estoy ayunando. Lo dije muy duro, pero es a veces como actuamos. Eso es religión. Pero la guianza de Dios, mis hermanos, es ser hijos de Dios, guiados por Dios. Hay veces, yo estoy aprendiendo también, así como ustedes. Y hay veces que veo cosas que bíblicamente, claro, literalmente viéndola, digo, eso no es bíblico. Pero el Señor decía, el fin de la ley es el amor. Es el fin de la ley, amar al prójimo. No condenar porque no hizo lo que dice ahí. Ahora, la Biblia, en su contexto general, nos dice cómo Dios es, no en un texto. La Biblia dice que hay que ayunar, pero también dice que hay que amar al prójimo.
Entonces, si lo hacemos de manera religiosa, el enemigo usa eso, implanta religiosidad en nosotros y hacemos todo bien ceremonial. No, que si lo ponemos así, Dios no le agrada. Que si lo ponemos así, que si es lunes, que si es corbata, que si es camiseta. O sea, traemos lo espiritual y lo queremos poner a nuestro modo para agradar a Dios. Que tenemos que orar de rodillas. Bueno, sí, pero no siempre. Y quien postra al creyente no es uno, es el espíritu que te contrita y te tira al suelo. Hay veces que con la cara en el suelo te manda, pero el espíritu te dice, no, hermano, de cabeza, no, que si no levanta las manos, que si no aplaudes, eso es religiosidad. A cada quien Dios le va a decir lo que tiene que hacer. Yo no puedo decirle, mi hermano, la corbata roja aquí es el diablo, o sea, no puedo. Eso es Dios que lo hace. Cada quien responde y uno va viendo más fácil a quién Dios le está hablando. Si yo le digo que vengan vestidos de blanco, yo no sé quién es quién el domingo que viene. Pero yo los dejo, solamente le doy tu palabra, como Jesús dijo, dale mi palabra. Habla lo que dice la Biblia. No que controle sus vidas, sino predícales el Evangelio. Y cada vez que Dios va tratando con una persona, yo lo veo en mí, en mi familia, en la iglesia, yo veo gente totalmente diferente. Lo veo, o sea, yo lo puedo ver, lo puedo palpar y se nota. ¿Por qué? Porque es una respuesta de la semilla. Como también la semilla de Satanás también produce un fruto. También. Pero podemos dejar hasta ahí, hasta hoy. ¿Están de acuerdo? Para descansar. Bueno, vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos gracias, te damos gloria. Hemos oído tu palabra, Señor, y te pedimos que no caiga en sacos rotos, Señor. Que no seamos cristianos de conocimiento bíblico, sino de crecimiento espiritual, Señor, para darte gloria, Señor. Yo te presento mis hermanos que han venido a escuchar tu palabra y hemos venido porque necesitamos de ti, porque sin tu palabra no podremos, Señor. Sabemos que tu espíritu, tu palabra, Señor, nos guía, nos instruye, nos lleva a toda luz. Y en la luz es como contrastamos las tinieblas, Señor. Queremos andar en luz, mi Dios. Bendice tu iglesia, Señor, con bendición espiritual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga, amados.